Mis queridos amigos de Fastmatics, ahora llegamos a un caso nuevo de factorización, la factorización de trinomios. Cabe aclarar que los libros suelen separarla en factorización de trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, factorización de trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, factorización de trinomio cuadrado perfecto, pero la realidad es que el método que les voy a presentar sirve para cualquier trinomio que se pueda factorizar de manera sencilla. Existen otros métodos en los que tienes que completar el trinomio para poderlo factorizar y cosas así. Bueno, eso es aparte. Pero trinomios comunes, sencillos, que se pueden factorizar, cualquiera de los tipos se puede factorizar por este método. Así que vamos a ver. Fíjense, algo muy importante que les he dicho siempre. En factorización, lo fundamental es contar términos. Entonces me doy cuenta que aquí hay un término separado por un signo más de otro término, separado por un signo menos de otro término. Son tres términos. Y hago mi recorrido por los casos de factorización. No olviden ver los otros videos en los que hemos explicado. Primer caso, ¿será factor común monomio? ¿Se repite alguna letra en estos tres términos? Veo que no. ¿Será factor común polinomio? ¿Hay algún paréntesis que se repita? Ni siquiera hay paréntesis. ¿Será factor común por agrupación? ¿Tengo cuatro o más términos para poderlos agrupar? Tampoco. ¿Serán tres términos? ¡Ah, sí, son tres! Entonces es muy posible que sea la factorización de un trinomio. Siempre recorran mentalmente esa lista porque les permitirá ubicar en qué caso de factorización están. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar paréntesis. ¿Sale? Dos paréntesis arriba, dos paréntesis abajo. Y fíjense que el primer signo siempre lo vamos a colocar aquí. Y la multiplicación de los dos signos va a ir abajo. Más por menos. Eso lo voy a poner acá, ¿no? Más por menos, menos. Bueno. Ahora vamos a ver dos expresiones que multiplicadas me den lo que esté aquí. Y dos expresiones que multiplicadas me den lo que esté acá. Vamos a ver. ¿Qué por qué me puede dar 6x cuadrada y cuadrada? Por ejemplo, pongamos 3xy por 2xy, ¿no? Porque 3 por 2 es 6, x por x es x cuadrada, y y por y es y cuadrada. Bueno, ahora, 2 que me dé 21, por ejemplo, 7 por 3. Veamos si esto está bien, yo no lo sé. Hay que comprobar. ¿Cómo compruebo si está bien mi factorización? Multiplico de manera cruzada. 3xy por 3, 9xy. Pero más por menos es menos, entonces es menos 9xy. Luego más por más es más. 7 por 2xy, 14xy. Y la pregunta es, ¿14xy menos 9xy me da el más 5xy que está aquí en medio? Miren, nos salió a la primera. Porque 14 menos 9 es 5xy. Es decir, que encontré el resultado. Es increíble, pero lo logramos a la primera. Si hubieran salido, que se me hubiera ocurrido poner el 2 aquí y el 3 acá, al hacer la multiplicación, no quedaba. Y entonces, al sumar estos, no me da el de en medio y tengo que cambiar los números de lugar. Siempre cambiar números, jamás cambiar signos. Los signos siempre van ahí. Eso es muy importante. Entonces, el resultado final es 3xy más 7. Por eso puse un paréntesis a propósito en el renglón de arriba por 2xy menos 3. Es todo. Así de fácil podemos factorizar cualquier trinomio que sí tenga factorización, sea trinomio cuadrado perfecto, sea trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, o sea trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c.
Mil gracias por su atención. Hasta un próximo video.